vecinas y vecinos, me dirijo a ustedes para entregarles en esta oportunidad una mala noticia para nuestra comuna. En horas de la mañana tomó contacto conmigo el Seremi de Salud Bio Bio para informarme que retrocedemos en el tema del coronavirus de la fase 3 a la fase 2. ¿Qué significa esto? Que vamos a partir ya prácticamente del jueves, se nos van a aplicar una cantidad de medidas que ya algunas conocemos, ¿cierto? Y el viernes ya se cierran nuestras fronteras, por decirlo de alguna forma. Esto conlleva a una serie de situaciones que espero la colaboración, como siempre hemos tenido, de parte vuestra, de parte de ustedes, porque es algo que no esperábamos, por la cantidad de casos, qué sé yo, pero desafortunadamente, como hoy día se está viviendo desde otro, con otros indicadores este proceso, caímos, ¿cierto?, en el retroceder de 3 a fase 2, y esto significa que no vamos a poder salir de nuestra comuna el fin de semana, ni tampoco vamos a poder recibir visitas. Así que estamos bastante inquietos, preocupados, pero desafortunadamente esto no es un resorte nuestro, esto está en forma exclusiva a través de la Seremi, el Ministerio de Salud, se reciben solamente las instrucciones. Ellos son los que van a fiscalizar, ¿cierto?, que nos quedemos en nuestras casas. Van a haber, por ejemplo, algunos negocios, en este caso en la comuna, prácticamente la mayoría provee, ¿cierto?, a nuestros vecinos de productos esenciales, y ellos sí van a poder abrir también, pero nosotros, si queremos ir a comprar, vamos a tener que solicitar el salvoconducto. Eso se hace a través de una página, ¿cierto?, donde uno puede ingresar y hacer, ¿cierto?, el trámite y poder portar este salvoconducto para ir, por ejemplo, para ir a la panadería, para algún negocio de abarrote, la verdura. Pero en lo sucesivo también los insto a tomar las precauciones, las medidas y ojalá aprovisionarnos los días que tenemos. Así que es cuanto les puedo informar. Y bueno, me acompaña María Angélica, que como directora comunal de salud también quiere apoyar, ¿cierto?, lo que estamos entregando como noticia. No hubiésemos querido por nada al mundo esto, pero insisto, esto es algo que escapa a nuestra autoridad y tenemos que someternos, ¿cierto?, a lo que es el instructivo a nivel nacional para poder controlar en cierta medida esta pandemia, ¿no? Así que va a ser complejo, pero yo sé que como negretinos siempre hemos puesto, ¿cierto?, de nuestra parte para poder, ojalá, disminuir en corto plazo esto y volver a tener fase 3 por lo menos, y en una de esas ya también avanzar a fase 4 para poder tener una vida un poco más normal. Hoy día esto nos vuelve a golpear, nos vuelve a complicar, pero sé que con la ayuda de ustedes vamos a salir adelante. Bueno, buenas tardes, vecinos. Tal cual como decía el alcalde, ¿cierto?, hemos retrocedido en la de fase 3 a fase 2. Hace, creo que un par de días atrás, estuvimos acá junto con el director de CESFAN, también en una entrevista donde les mencionábamos a ustedes la preocupación que teníamos tanto nosotros desde el área de la salud como también desde la parte de las autoridades locales. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? Por lo mismo que estamos viviendo ahora. Nosotros sabíamos que si seguíamos en el aumento podíamos retroceder en fase y que esto obviamente también va a traer ciertos cambios a nivel familiar y a nivel comunal también, alcalde, porque muchas de las actividades que hoy en día se están desarrollando se van a tener que suspender hasta que volvamos a salir de fase y poder reanudarlas, sobre todo lo que ya había costado tanto como son las actividades deportivas. También por esto mismo, tanto la Seremi como el Servicio de Salud están muy preocupados y se están haciendo la búsqueda activa que va a ser mañana, martes, aquí en la Plaza de Armas, para lo cual invitamos a todos los vecinos que quieran venir a realizarse el examen. El único requisito es no tener síntomas. Si usted tiene síntomas, tiene que llamar a la urgencia del CESFAM,
pedir hablar con un médico para que el médico entregue su diagnóstico y pueda derivarlo a toma de muestra y el equipo vaya a su propio domicilio a tomar esta muestra y ustedes no vengan acá a la urgencia. También comentarles que el horario es de 10 a 2 de la tarde, es totalmente gratuito, solo tienen que traer su cédula de identidad y un número telefónico para que a ustedes le puedan confirmar su resultado si es positivo o si es negativo. Yo la verdad que los siento a venir, a participar. ¿Por qué? Porque yo creo que la única forma de quedarnos tranquilos es que no tenemos este virus o que lo estamos propagando a nuestros seres queridos. Es un examen que no duele, no duele, vecino, solamente es molesto. No crean que duele porque no duele. Es molesto, pero la verdad, se quedan con la seguridad y la tranquilidad de que ustedes también y su grupo familiar también. Quiero comentarles también que estamos desarrollando una búsqueda activa también de casos en Villa Coihue. Partimos el día de hoy, son 10 cupos diarios hasta el día viernes. Las personas pueden ir, el móvil está desde las 10 hasta la 1 de la tarde en la posta. Pueden ir y tomarse el examen. ¿Por qué en Villa Coihue? Porque Villa Coihue, dentro del mapa de la Seremi, es uno de los sectores que presenta mayor índice de casos positivos de la comuna. Por lo tanto, la preocupación va a estar siempre en esos sectores donde estamos dando, ¿cierto?, o aumentando los casos. Por lo tanto, es muy importante que los vecinos puedan asistir. Muchas veces hay vecinos que son asintomáticos, que ni siquiera saben, pero también ellos provocan o expanden este virus al resto de su grupo familiar. Así que esos vecinos, yo creo que de a poquito, como decía don Javier, se van a ir informando, se van a ir comentando un poco cómo va a ser este proceso. Para nosotros es algo totalmente nuevo y que obviamente queremos lo mejor para la comuna y para todos nuestros vecinos. Por el momento, a aprovechar de sus provisiones, sus cosas que van a necesitar y, como bien decía, que sea realmente por algo necesario que tengan que salir el fin de semana, porque también es un trámite no menor que deben realizar a través de la página de la comisaría virtual para poder sacar su salvoconducto. Buenos días, señora Angélica, a mucha gente ahí, una pregunta, ¿ustedes como departamento de educación, cómo se toman esta noticia de proceder a fase 2? Bueno, nosotros la verdad que algo sabíamos, porque ya se nos había mencionado, no pensamos que se iba a concretar tan rápido, pero sí es una preocupación porque somos uno de los pocos SPAM que está atendiendo al 100%. Si bien es cierta, la cantidad de atenciones no son las mismas por todo lo que nos especifican los protocolos, pero tenemos atenciones en posta, tenemos también atenciones SPAM de todos los profesionales. Por lo tanto, esto igual va a implicar a lo mejor retroceder en algunas atenciones y eso también vamos a perjudicar a nuestros usuarios, a nuestros vecinos. Entonces, eso igual nos tiene un poco complicados por ahora. ¿El llamado general de la comunidad? El llamado es como tal cual lo he hecho, de verdad no se confíen, si bien es cierto este virus de repente ataca muy pasivo, pero en otras oportunidades muy invasivo. Hemos tenido muchos pacientes en UCI conectados a ventilador mecánico y que han vuelto, como hay otros que no, pero también los que han vuelto no han vuelto en buenas condiciones. Por lo tanto, yo les pido de verdad, esto no es un juego, esto no es mentira, esto sí realmente existe. Y que se cuiden, que de verdad se cuiden, porque uno de repente se confía, y lo digo también porque uno es persona, se confía y cree que esto va a pasar, mientras no esté la vacuna, no va a pasar. Y mientras también esa vacuna no se pueda colocar y ver el efecto que va a tener en cada organismo, tampoco va a ser tan efectiva. ¿Se pudiera replantear o dar a conocer nuevamente de qué se trata esta fase 2 para la gente que recién se está integrando? Bueno, estar en fase 2 hoy en día limita varias actividades, tanto deportivas o de aglomeraciones, reuniones masivas, varias cosas que ya habíamos podido realizar acá en la comuna, con todos los protocolos, cierto, que esto amerita, pero que hoy en día ya no va a poder continuar desde el día jueves a las 5 de la mañana. Y también esto conlleva a los fines de semana y los días festivos a también estar en cuarentena, que es no salir de sus hogares, al menos que sea por algo realmente necesario y con el salvoconducto, que es este documento que se saca en la comisaría virtual. También señalar para aquellos vecinos que de repente tienen una urgencia o hay un malestar de salud, ellos acuden al CESPAN y su salvoconducto sería su hoja de atención, el DAO.
Para las personas que trabajan en el CESFAM, en el departamento, su salvoconducto es su credencial, la cual le permite poder movilizarse de cualquier lugar a su lugar de trabajo. Alcalde, bueno, me imagino que ustedes también como municipio están preparados para intentar esta fase 2, dos días de cuarentena, también las actividades municipales, los talleres van a estar suspendidos, me imagino, están preparados en ese sentido. Para ser bien honesto, para esto uno nunca está preparado. O sea, la verdad es que, si bien es cierto, tenemos varias medidas de resguardo, ¿ah? Pero aquí la preparación la tiene que tener la comunidad. ¿En qué sentido? En apoyar las medidas. ¿Ah? Porque como personas sentemos que la mayoría somos inmunes. Y eso, la verdad, es que hoy día no es así. Hoy día tenemos que volver a tener, en cierta medida, un poco más de temor, ¿ah? A que podemos contraerla en cualquier minuto y no sabemos por dónde. Entonces, cuando tú te dices qué medidas, bueno, las medidas hoy día también, aparte de poder brindarle, ¿cierto?, la mejor atención, brindarle los elementos de protección a los funcionarios y a quienes lo requieran, mayormente es muy difícil poder tener, no tenemos la solución. Si tuviéramos la solución, créanme que no estaríamos en esta situación, pero desafortunadamente estamos retrocediendo y lo único que los vuelvo a instar a tratar de cumplir con lo que se nos está pidiendo. Esto está todo desde enfocado y está todo administrado, ¿cierto?, de nivel central, partiendo, como ya lo dije anteriormente, el Ministerio y, en el caso nuestro puntual, la provincia del Biobío, en la Seremi de Salud Biobío. Reitero, son ellos los que van a fiscalizarnos. Si nosotros nos van a pedir algún apoyo con nuestros carabineros, vamos a tener que también ponerlos a disposición. Ustedes saben, conocen las limitantes que tenemos, ¿cierto?, con carabineros, en la cantidad de personal, entonces, pero ellos también van a venir con apoyo de contingente militar y también con los fiscalizadores de los seremis. Otro punto muy importante dentro del mismo contexto de tu pregunta, la verdad es que también decirle a ustedes, vecinas y vecinos, que las multas no son muy blandas, son bastante onerosas. O sea, se habla de 25 UTM a quien no cumpla estas medidas. Por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que ser consciente en que de nosotros y de cada uno de nosotros depende mucho que esto sea breve. Y lo más importante aún es, como decía María Angélica, que ojalá ninguno de nosotros contraiga este tema. En ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Simplemente dar algunas facilidades, ya sea a los mismos funcionarios de salud, funcionarios municipales, ¿por qué no? Respecto a este tema de la trazabilidad y una serie de cosas, porque, insisto, este virus es tan inesperado que uno no sabe por dónde puede llegar. Y eso, obviamente, nos limita a poder tener acciones así más concretas, ¿eh? Nosotros, como ya lo dijimos, esto se nos comunicó oficialmente dentro de la mañana, alrededor de las 11 y fracción, y obviamente que nos golpea porque ya estábamos tratando de echar a andar algunas cosas, talleres, escuela de fútbol, ahí estábamos nosotros con todas las medidas, estábamos apoyando todo este tipo de actividades, ¿verdad? Pero desafortunadamente no sucede esto y, insisto, no estoy evadiendo responsabilidades, muy por el contrario. Pero también quiero ser muy honesto en esto, en que esto depende principalmente de cada uno de nosotros, ¿ya? Yo no tengo la potestad para detener
esta instancia, por lo tanto, tengo que, al igual que ustedes, tratar de cumplir, sumarme, ¿cierto? Y obviamente que la preocupación se triplica, porque por un lado habíamos logrado echar a andar algunas cositas, por otro lado ya teníamos al personal del CEFAN trabajando al 100%, cosa que yo creo que ahora también vamos a tener que ver y estudiar y ver cómo apoyamos a este personal. Alcalde, la pregunta que hacen algunos vecinos, ¿cuándo vamos a tener información? ¿En qué lugares van a fiscalizar? ¿Si va a ser solamente en el ejército urbano, en el ejército rural, ese tipo de cosas? ¿Cuándo podemos tener alguna información? Bueno, las fiscalizaciones tienen una característica, o sea, normalmente son sorpresivas, ¿no? Porque si todos nos dicen dónde, cuándo, cómo, obviamente que no resulta. Así que si yo tengo alguna información, no cabe duda que la voy a tratar de traspasar lo más rápido posible. Pero hoy día lo único que yo tengo es lo que les acabo de comentar. ¿Ya? Posterior a eso, a la información, estuvimos en una reunión a través de la plataforma Zoom, ¿ya?, con todos los delegados de salud de la provincia. Y simplemente vamos a tener fiscalización, pero los puntos obviamente los van a definir, ¿cierto?, a través de como decía María Angélica, de donde haya más contagio, ¿no? Así que reitero, ¿no?, vecinas, vecinos, esto puede que sea breve, pero va a depender exclusivamente de cada uno de nosotros. Ah, en la medida que cumplamos con las medidas que se nos piden, en la medida que nos volvamos a quedar en la casa, sé que es difícil, ¿verdad?, muy difícil, pero no hay otra alternativa, no hay otra alternativa para poder tratar de controlar de mejor forma esta pandemia. Así que sería muy irresponsable decirle no si vamos a estar aquí en el cruce código, por ejemplo, que no me cabe duda que algo va a haber ahí, no me cabe duda. Pero esto, obviamente, nosotros, en cuanto tengamos más información, estimados amigos, se las vamos a ir entregando. Sí, yo quiero reforzar la verdad que, en relación a lo que mencionaba don Javier, esto tiene que ver netamente con cada uno de nosotros, la responsabilidad, ¿ya? Porque uno puede entregar toda la herramienta o todo el elemento de protección, como él menciona, pero si nosotros no nos cuidamos, la verdad, no hagamos responsable a otra persona. Y sobre todo este tema de la movilidad. Se hablaba mucho porque la gente se traslada mucho de comuna en comuna, sobre todo si están con cuarentena, se van a otros lados, y así suma y sigue. Pero esto va a depender de cada uno de nosotros vecinos. Como bien decía don Javier, le pedimos el apoyo para poder ir bajando los números, poder avanzar y pasar de la etapa 2 a la etapa 1, a la etapa 3. No sabemos cómo se viene. Yo recién estaba viendo mi teléfono, tengo varias llamadas de la Seremi, me imagino yo que son para las reuniones de coordinación y todo lo que se viene a futuro, lo cual se va a ir mencionando también. Y mencionar que si de repente usted tiene la duda, ¿por qué ahora? Si es cierto, en el último reporte que yo ya me pierdo, creo que aparecemos con 19, ¿cierto? Y no cuando tuvimos 40, que fue como el pic más alto que teníamos nosotros. Bueno, la verdad que antes de la reunión que estuve a través de Zoom, nos mencionabas que nosotros hemos tenido un gráfico bastante extraño, en el sentido que tenemos ciertos pics en ciertas semanas y después bajamos y después nos vamos al alza nuevamente. Y hoy en día nuevamente estamos en el alza, pero estos 19 casos nos dan también un porcentaje de positividad a mayor cantidad de contagios, ¿ya? Y esto todo va marcado en este plan paso a paso. Si bien es cierto, antes, cuando tuvimos este pic de los 40, no estaba este plan, por lo tanto, el alcalde pidió, ¿cierto?, junto al Consejo Municipal, irnos a cuarentena y no nos dieron esa opción. Pero ahora, al tener 19 casos y más casos que se van sumando, eso hace que sí estamos dentro de las comunas que retrocedemos de fase y pasamos a la cuarentena de fin de semana y los días festivos. Así que eso, estimados vecinos, prontamente les vamos a ir informando mucho más, como bien decía don Javier, y cuáles son los pasos a seguir. Sobre todo yo recalcar la multa, alcalde, usted habló de 25 UTM, son 30 y 35 UTM, y si ustedes hacen una solicitud al delegado, les baja 25, es lo máximo. Pero mucha gente no sabe, por lo tanto no hace la rebaja, y están pagando de 30 a 35 UTM
que no es menor, creo que vale, estaba como entre 42 mil pesos la UTM, para que vayan sacando más o menos la cuenta cuánto es lo que ustedes podrían llegar a pagar si incumplen y si salen sin estos salvoconductos.